Monster, bienvenidos un miércoles más con todos ustedes, con todo el power, los mejores videos del rock. Mi nombre es Ana Paula Perusquía, la flaca, y muy bien acompañada por la guapísima Ana McFly. ¿Cómo estás, McFly? Estoy muy bien, gracias, flaca. Y el día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos un programa internacional con bandas que nos han mandado sus videos a nuestras redes sociales, así como la banda Descomunal, la banda Aneurisma, y también tendremos hoy un video y la entrevista de Elis Paprika. ¿Pero qué te parece si comenzamos? Nos vamos hasta Arlington, Texas, con la banda que se llama Right, No, Wrong, y su rola Here I Am. Esto es Rockaster. Comenzamos. Pareció banda, así es como comienza este programa de Rockaster con todo el power. A mí en lo personal, estos chavos desde Arlington, Texas, la banda Right No Wrong, se me hizo chidísimo su video. ¿A ti qué te pareció, McFly? La verdad es que también me gustó mucho el video. Estos chavos sí se la rifan.
Pero ahora vamos a ver un video con una banda de Ecuador. Ellos son Descomunal y esta es su rola Conspira. Así que vamos a verla, ya estás en Rockcaster y regresamos. Ecuatoriana Descomunal, que la verdad, flaca, a mí me gustan mucho este tipo de videos porque nos muestran cómo la banda convive con su público y todo eso. ¿O tú qué piensas? ¿Qué te parece? Que realmente los hacen partícipes, ¿no? Entonces se ponen todos eufóricos, todos locochones, y yo creo que eso también prende y motiva a la banda de alguna manera. Pero ahora quiero mandarles un saludo a todas las bandas chilenas
porque de verdad es impresionante su participación en Rockcaster, que por cierto, ahorita nos vamos a un video de una banda chilena, ellos son Aneurisma y su rola es Mártir. ¡Estás en Rockcaster! ¡No te muevas! Pasado sábado 5 de abril se conmemoró el 20 aniversario luctuoso de Kurt Cobain, vocalista y líder de Nirvana, quien me atrevería a decir se volvió uno de los más importantes íconos del rock contemporáneo. Muchas personalidades hablaron nuevamente del cantante y diferentes bandas alrededor del mundo homenajearon y realizaron tributos en su memoria. El tema Lithium, incluido en el álbum Nevermind, fue interpretado el fin de semana pasado por Muse durante su presentación en Lollapalooza, Brasil. Y mientras tanto, desde Chicago, Saint Vincent, que se encontraba promocionando su álbum homónimo, eligió el mismo tema para hacer su propia versión. Durante ambas interpretaciones, respetaron totalmente el sonido de la canción original. Cambiando de tema, otro 20 aniversario es el que planea celebrar la banda Kiri. Para quienes no la conozcan, es una banda metalera de chicas oriunda de Canadá.
Ellas lanzaron una campaña a través de internet para recaudar fondos con el objetivo de producir un DVD documental sobre los 20 años de la banda con escenas y material completamente inéditos. La banda también planea realizar una biografía escrita de su trayectoria y probablemente cuenten con Mark Eglinton, que ha escrito el libro de Rex Brown sobre Pantera. El total de la campaña ascendía a casi $20,000 y lograron reunirlos en tiempo récord, mediante donativos y con la venta de artículos de la banda en la página Indiegogo. En otras noticias, pasando a terrenos del rock en español, los Amigos Invisibles ahora son un cuarteto. Así como lo escucharon recientemente y a través de un comunicado de prensa, la agrupación venezolana compartió la noticia de un cambio en la alineación de sus integrantes. Al parecer, el tecladista Armando Figueredo y el guitarrista José Luis Pardo decidieron abandonar la agrupación para perseguir metas personales. Figueredo retomará su camino en el terreno de la actuación, mientras que la partida de Pardo es tan solo temporal, quedando abierta su reincorporación a futuro. Afirman que serán apoyados por músicos invitados en próximas presentaciones y estamos seguros que todos sus fans esperan ya el lanzamiento de su tercer sencillo, Stay, que será estrenado en la segunda quincena de este mes. Yo soy Sin Orange y esto fue Noticias Rockaster. ¿Qué les pareció esta banda chilena? Ellos son Aneurisma. A mí, en lo personal, McFly, se me hace que es un video muy bien producido, con muy buena fotografía. Y les recuerdo que si quieren saber más de esta y más bandas que han estado con nosotros en el programa, no se olviden de entrar a nuestro blog rockastertv.com. Y cuéntamelo todo, ¿cómo viste estos chavos, McFly? Pues la verdad, Flaca, este video también me gustó mucho, porque aparte de tocar buena música, estos chavos cantan en español y es algo que no se ve con frecuencia dentro de este género, así que está muy chida su propuesta. Pero vamos a continuar con el programa y ahora vamos a ver un video de Elis Paprika. Ella es una compositora de Guadalajara y esta es su rola Adiós. Vamos a verla, estás en Rockaster y regresamos. Thank you.
que acabamos de ver fue de Elis Paprika con su rola Adiós, así que espero que les haya gustado. Y les recuerdo, banda, que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, y por supuesto, no se olviden de visitar nuestro blog rockcastertv.com. ¿A ti qué te pareció, Flaca? Pues cabe mencionar que esta compositora de Guadalajara estuvo hace unos días en el Vive Latino ya por tercera ocasión y posteriormente tuvimos la suerte de que nos visitara aquí en la ciudad de Querétaro, donde Rockcaster tuvo la oportunidad de hacer una entrevista con ella donde nos platica acerca de su nuevo material y de todas sus experiencias. ¿Pero qué les parece si vamos a verla, McFly? Esto es Rockcaster. Regresamos. Más aquí entrevistando a Elis Paprika. Elis, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Oye, Elis, platícanos, ¿cómo es que incursionas en el género del rock? ¿Por qué el rock? Bueno, en realidad fue una equivocación. Digo, al final sí, desde morra escucho bandas de rock porque mi papá era fan de Deep Purple, Led Zeppelin, Beatles. Mis papás eran como fans de eso. Lo escuchaba, pero yo lo que quería era ser bailarina en ese tiempo. Me había portado tan mal en mi etapa de teen y me metieron a fuerzas a estudiar música aquí. Ahí empezó toda la historia de Elis Paprika. Me metieron a estudiar música a fuerzas, hubo un concurso, unas amigas me inscribieron al concurso y la primera vez que me paré arriba de un escenario fue cuando dije, quiero hacer esto toda mi vida. Y ya, así empezó, regresé, me expulsaron una vez más de la escuela aquí, me regresé a Guadalajara y ahí fue cuando empecé ya a estudiar música más en forma, empecé a cantar con bandas. Me gustaba mucho el rock y todo, pero yo quería hacer un proyecto de bossa nova. Me metí a estudiar portugués y al final no estaba haciendo bossa nova, estaba haciendo otra cosa. Y así es, así empezó toda la historia de Elis Paprika. Ahora, siguiendo la trayectoria de Elis Paprika, hemos visto que has compartido escenarios con personajes muy importantes como Juan Gabriel, Belanova, Julieta Venegas. Más adelante me imagino que te nace el compartir escenario con alguien más. ¿Quién sería esa persona que tú dijeras, wow, Elis Paprika va a tocar con fulanito? No sé, supongo que mi banda ideal sería tocar con Led Zeppelin. Eso creo que nunca se va a cumplir, pero creo que eso sería como mi hit. Y ahora vemos que es tu tercera participación en el Vive Latino. ¿Cómo es tu experiencia dentro del Vive Latino? ¿Cómo te recibe la gente? La verdad, muy bien, estoy muy emocionada. Es la primera vez que hacemos Vive Latino, pero nadie nos ayudó a entrar, ¿sabes? Nosotros hicimos todo el proceso y todo el rollo. Entonces, desde hace 3 años, nosotros mismos manejamos la oficina de booking y management de Elis Paprika. Y fue cuando empezó a trabajar mucho más Elis Paprika, curiosamente, y empezó a generar más cosas. Me ha recibido muy bien, la verdad, así yo salí feliz. Y yo siempre le he dicho a la gente que llegar al Vive Latino no tiene que ser el fin, sino es como, lo tienes que usar siempre como plataforma para seguir haciendo más cosas. Y te ayuda muchísimo el Vive Latino a eso. No, yo feliz, así, la verdad, nos fue muy bien, muy emocionados todo el mundo, así, la gente de nos dijo así de, wow, sonaron brutales, y yo así de, ay, gracias. Muy emocionada y muy bien el recibimiento de la gente. Platícanos de tu nuevo proyecto. Al parecer tu disco salió en 2013, el año pasado. Uh-huh. Ya vamos por el segundo sencillo, si no me equivoco, el video del segundo sencillo. Adiós. ¿Qué nos puedes platicar de tu proyecto, de lo que más adelante viene? Bueno, viene el disco de la celebración de los 10 años de Elis Paprika, que es un disco doble. Uno es Elis Paprika and Friends y el otro es Elis Paprika y los Black Pilgrims, que desde el disco Animal ellos ya vienen acompañándome. Pues viene ese disco, viene el documental de los 10 años de Elis Paprika. Estamos desde el Vive Latino, empezamos la gira justo del Adiós.
Y bueno, estamos trabajando la verdad mucho, vienen muchas cosas, vamos a hacer una gira en Estados Unidos y por toda la República Mexicana, y a lo mejor sale algo ya por Sudamérica. Precisamente eso también te quería preguntar, Elis, porque al parecer inicias tu gira aquí en Querétaro y posteriormente más estados, y hasta Estados Unidos te nos vas. Entonces, ¿nos podrías compartir alguno de los estados en los que vas a estar para que la banda te pueda seguir y pueda ir a ver a Elis Paprika? Claro, bueno, vamos a estar ahorita, lo más pronto es Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Mexicali, Ensenada, San Diego, Los Ángeles, San Francisco, San José, Salinas, Veracruz, Mérida. Vamos a estar ahí pues por varios lugares. Vamos a estar subiendo las fechas por Twitter o en la página, que pronto también ya va a estar, por fin. Es que como estamos en todo, de repente es como, ¡oh!, ya tenemos todo, se nos olvidó la página. ¡Ay, hay que trabajar sobre la página! Entonces, sí, pues más bien que nos sigan en las redes sociales y ahí se van a enterar exactamente en qué lugar vamos a estar en cada estado, en cada ciudad. Mencionabas Monterrey y sé que por ahí hay un festival que es Machaca Fest. ¿Esa es la fecha que vas a dar y esa es dentro de tu gira o es independiente? No, es dentro de la gira. Ya de ahora, el día de hoy en adelante, todo es dentro de la gira. Elis, ¿nos podrás compartir tus redes sociales para que la gente ya pueda empezar a contactar? Sí, claro que sí, es @ElisPaprika y ese es el Twitter. El Facebook es facebook.com/ElisPaprika. El canal de YouTube es ElisPaprika TV. Y bueno, síganos y ahí se van a enterar de más cosas. Pues muy bien, banda, ella es Elis Paprika, no la pierdan, síganla. Hola, ¿qué tal? Soy Elis Paprika, un saludo a toda la gente de Rockcaster TV. Guáchanos ahí, rock and roll, chao. Y esta fue la exclusiva que Rockcaster trajo para ustedes, ella es Elis Paprika. No se olviden de contactarla a través de sus redes sociales. Y McFly, lamentablemente hemos llegado al final. Así es, flaca, lamentablemente ya terminó el programa. Pero banda, les recuerdo que el miércoles a las 7 de la noche, ustedes y nosotras, tenemos una cita aquí, en Rockcaster. Rockcaster.